Si somos rurales, pues la respuesta es sencilla: lo somos y mucho. Lo somos por el territorio en el que estamos, lo somos por la población que tenemos: 26.000 habitantes del mundo reunidos en una comarca grande, con una demografía, con una densidad de población muy pequeñita, con 27 municipios ubicados ahí, en esa parte que para Castellón somos Valencia, para Valencia somos Castellón, para los de Aragón, pues estamos de paso. Y a veces también eso condiciona el, el sentimiento de pertenencia a un espacio, no? Esa indefinición que nosotros a veces también, eh, pues, eh, o no defendemos o simplemente damos por buena, no, estar ahí en este en esta tierra de nadie, que ni somos una cosa ni otra, y que también insistiré toda la mañana, eso también nos debe llevar a, a reflexionar y a verlo en positivo, el tener esa singularidad y tener este espacio en el que al mismo tiempo podemos plantearnos cosas con Valencia, cosas con Castellón y cosas con Aragón cuando es necesario. Evidentemente, un territorio sin empresas grandes, aquí la más grande, no tengo los datos, pero sería una cosa pequeñita en cualquier zona de desarrollo industrial poderoso. Cualquier empresa en la que pensemos va a ser pequeñita, 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 pequeñita. Y por tanto, siempre va a ser muy difícil esa generación de riqueza. Una orografía también muy difícil en muchos momentos, las dos sierras, el río, que hace que también algunos planteamientos por ejemplo, en el ámbito agrario, pues sean también difíciles de plantear. Y, por tanto, vamos a tener que asumir que somos pequeñitos, que tenemos algunas limitaciones físicas, económicas, pero que, insisto, nos va a generar, si queremos y si lo peleamos suficientemente, oportunidades y opciones de, de futuro. Este es el esqueleto de la comarca, esto es lo que somos. Eh, tenemos, en el fondo, esta dicotomía de presente y de futuro. Es verdad, y aquí también no me corresponde a mí porque no tengo ni, ni, ni formación ni, ni conocimientos suficientes para, para poder plantear cuestiones de fondo desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista eh, eh, sociológico, pero sí que es verdad que hay un punto en el que las poblaciones se quedan estancadas. Y a partir de ahí, y lo estáis viendo, y algunos de vosotros, si vivís en pueblos pequeños, lo estáis comprobando, las poblaciones no van a más. No hay opciones económicas, por tanto, la población no se queda, no hay servicios, la población no se queda. Como la población no se queda, no hay servicios, y entramos en un bucle, en un uh, ciclo vicioso de ir a menos, a menos, a menos, que es lo que les está pasando, pues casi, casi, me atrevería a decir, a la mitad de los municipios de la comarca. Y eso va a decidir, también, eso va a, a dibujar un futuro diferente al que ahora tenemos en unos cuantos años y bueno, yo creo que nos corresponde a todos, a las a empresas que estamos implantadas en la comarca y con vocación de comarca, como somos todas las cooperativas agrarias, pero también a las administraciones y siempre este es uno de los déficits más importantes, les corresponde un papel de coordinación y de generosidad más importante que el que han tenido en los últimos años. Cuando a veces hemos analizado el por qué los territorios rurales eh, estamos como estamos, a veces por qué nos cuesta despegar, eh, bueno, podemos hacer la fotografía fija, ¿no? De, eh, es que no hay actividad Económica. Bueno, a veces también hay, hay otras razones de fondo que a veces sí que podemos eh, superar. El que las empresas se instalen o no se instalen, sea por procesos internos o por procesos externos, pues depende de muchos factores. Eh, teníamos, como os decía al principio, y eso no nos pasa en cualquier territorio. ¿eh? Yo sí que eh, me rebelo siempre contra esas frases, ¿no? De que aquí es que somos diferentes, o es que aquí somos peores que no sé dónde, o es que aquí eh, esas frases yo no me las creo porque las escucho. ...allí donde voy... ...es decir, todos tenemos esa visión muy autocrítica... ...esa visión de muy baja autoestima... ...y por tanto siempre pensamos que... Eh, ...somos de lo peor en nuestra zona... ...porque en otras zonas es que son fabulosos... ...cuando vas a las otras zonas... ...te hablan bien de tu zona y te hablan mal de su zona... ...por tanto, eso debe ser condición humana... ...pero sí que es verdad que hay algunas cuestiones... ...que son genéricas... Eh, ...y que en nuestra zona yo al menos percibo... ¿no? ...que es por una parte esa inercia de los procesos... ¿no? ...el siempre se ha hecho así... Esa frase que habréis oído muchas veces el para qué, uy, total, para qué, para qué vamos a, para qué vamos a, evidentemente es la mejor forma de que uno tenga razón. No me muevo, no hago nada, al final llegamos a esa profecía autocumplida, ¿no? Eh, va a ir mal, va a ir mal, no hago nada, va a ir mal, ¿Ves? ya os decía yo que iba a ir mal, evidentemente, ¿no? Si uno quiere ganar, en ese juego siempre va a ganar. Eh, es verdad que el medio rural en general, también por, por, por la población que tenemos, población pues ya de cierta edad, pues es un medio conservador en términos de, sociológicos, no, en términos de atreverse, animarse a, a emprender cambios y a modificar pautas de, de conducta. Eh, sois los jóvenes, en definitiva, los que tenéis que cambiar eso. Eh, siempre que pues eso no, no os dejéis llevar y no repitáis lo que en ocasiones o vuestros padres o vuestros abuelos os dirán muchas veces o cuando vayáis ahora a recoger la oliva. Siempre así, siempre así, siempre así. Bueno, pues la innovación justamente es eso, es atreverse a romper, es intentar salir de esa jaula en la que está el hámster dando vueltas, dando vueltas y es intentar pues eso, abrir las puertas y poder analizar. ¿Para eso que es importante? Bueno, pues aunque os parezca pequeñito, un día como hoy os va a aportar, si, si queréis y si conseguimos no dormir, os va a aportar pues, alguna visión diferente, alguna idea quizás diferente. Para algunas cosas eh, sí que es verdad que el tamaño importa, ¿no? Para casi para muchas cosas en la vida, pero para esto también, y es verdad que un territorio pequeño y un territorio con poca población, es verdad que siempre va a tener esa limitación de falta de oportunidades, ¿no? Eso que eh, profesionales como vosotros, aunque es verdad que vuestra orientación profesional nace y se sustenta en el, en el medio rural o en el medio natural, pero es verdad que para muchos otros profesionales, compañeros vuestros, que han estudiado otras carreras, es muy difícil plantearse gente que haya estudiado pues dirección de Empresas, derecho, eh, ostras, que, que el alto palancia pueda absorber toda esa cantidad de profesionales eh, no es nada fácil. Y eso nos genera, pues, de nuevo esos bucles de entre comillas, exportación de talento, exportación de eh, material humano, de capital humano hacia otras zonas y, por tanto, pues cada vez perdiendo. Esa, ese tamaño pequeñito, que es verdad que, que tenemos, eso es una limitación evidente, sí que dificulta eh, bueno, pues eso, la, la propia autorrealización de, de, de los jóvenes, de, de los profesionales y, por tanto, pues nos genera también esa, ese fenómeno en ocasiones de, de exportación. Eso se junta pues, también al mismo tiempo pues, eh, con un territorio más pequeño, con una demografía más baja, con menos población, simplemente por cuestiones porcentuales, vamos a tener menos líderes y lideresas que en territorios urbanos. Y eso también condiciona, eh, porque al final, eh, como ahora veremos, eh, los que propician los cambios, os digan lo que os digan, eh, somos las personas. Eh, con nuestros valores, con nuestros sueños, con nuestras ganas de cambiar. Somos las personas individualmente o colectivamente cuando decidimos que ese sea el camino. Sin personas con esa motivación, con esa capacidad, con ese talento para eh, arrastrar a, a otras personas, es muy difícil que, que los territorios avancen y evolucionen. ¿no? Eh, a veces tenemos esa tentación de esperar a que algo ocurra. ¿no? Pero como os decía, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno y nos queda un pues mucho más por llenar y si cada vez lo hacemos más grande el vaso, pues mucho mejor. Entonces, donde hay elementos negativos, va a haber elementos positivos siempre. Somos una comarca riquísima en recursos naturales. Es una realidad, somos una comarca poco transformada, para bien y para mal, volvemos a lo mismo, eh, no se ha desarrollado en algunos aspectos y por tanto hace que tengamos un medio natural pues aún en condiciones para algunos planteamientos. Tenemos biodiversidad, tenemos recursos hidrológicos eh, de, de gran envergadura, un paisaje diferente a otras zonas, tenemos sol, tenemos viento, tenemos eh, suelo. ...y por tanto, bueno, nos tiene que hacer plantearnos algunas cuestiones... ...seguramente nos va a tocar también convencer a algunas administraciones... ...de que nos va a tocar en algún momento generar algunos elementos... ...de, de distribución, de, del papel de los territorios... ...si queremos que un territorio sea la reserva de paisajes... ...sea la reserva natural, pues tendremos que plantearle también opciones económicas... ...si no, estamos en un bucle que no tiene ninguna solución. Hay también otro apartado... De justamente de lo que ahí llamamos singularidades, eh, de ese valor que a veces eh, perdemos porque parece que se acutre eh, de lo autóctono y de lo endémico. En términos naturales, en términos de biodiversidad, ostras, cualquiera se tiraría de los pelos cuando encuentra un endemismo, ¿no? Pero deberíamos ser capaces de darnos cuenta de la riqueza y de la singularidad gastronómica, de la singularidad de la gente que estamos aquí, de la singularidad de las tradiciones, de la singularidad del clima, que para algunas cosas es una putada, evidentemente, y para otras cosas es una oportunidad, como después también comentaremos. Y después también hay otro elemento, ese lo pequeño mola, que a veces no lo vemos y a veces es verdad que es, bueno, pues insisto, es, es jodido tener que irse a Valencia para un montón de cosas, porque aquí no tenemos. Pero para otras cuestiones, sobre todo para el desarrollo de actividades económicas, esas singularidades transformadas en aspectos pequeñitos que tenemos en nuestra zona van a ser muy interesantes. Vamos a tener siempre mucho como territorio y como empresas que estamos en el territorio mucha más flexibilidad, vamos a tener mucha más capacidad de adaptación. También en este debate, bueno, que aún tardará unos años en llegar de verdad, de, de lo global respecto a lo local, de que los consumidores finales valoren y aprecien los elementos pequeñitos, a veces... Eh, lanzamos con más alegría de la que deberíamos que eso es, es ya una realidad en cuanto a que el consumidor tiene en cuenta no sé cuántos aspectos ¿no? de, de responsabilidad, de medio ambiente. Eh, mi percepción es que no, que todavía no, que aún nos va a costar eso mucho en llegar, que ahora mismo el consumidor está más pendiente de cuestiones de precio y de comodidad, y es lo que siempre nos dicen los expertos. Pero sí, sí que es verdad que empieza a haber cada vez un grupo de personas eh, con valores que quieren también consumir de forma diferente, y seguramente el ejemplo de Soma Energía es uno de ellos, o, o lo que puedan ser la gente que decide consumir productos de cooperativas. Es gente que eh, tiene claro algunos elementos adicionales que no solo le mueve el precio. Tenemos que generar pequeñas actividades que ayuden a que los que estáis ahora estudiando y que queréis ser futuros profesionales podáis tener espacio en vuestra casa. Toda esta reflexión, nosotros desde la Cooperativa de Viver llevamos pues ya muchos años eh, interiorizándolo, pensándolo. Es quizás yo a veces digo que es, que es quizás uno de los elementos eh, que, que nos ha diferenciado, ¿no? Y, y es verdad que lo digo con todo el respeto porque no conozco eh, cómo han funcionado en otros sitios, eh, conozco cómo lo hemos hecho nosotros. ¿no? Nosotros hemos dedicado mucho tiempo a pensar como cooperativa agraria. Desde hace unos años hemos, decidido, hemos dedicado mucho tiempo a pensar. No, no considero que tengamos ningún talento especial ni que seamos diferentes en, en una zona concreta de la comarca. Insisto, eh, somos todos, vamos, eh, con el mismo ADN y, por tanto, con, con la misma historia, con la misma evolución, al final la misma gente con el mismo recorrido histórico. Eh, nos gusta o no nos gusta. Hay veces que hay gente que le gusta que necesita ser del Madrid y del Barça. Bueno, pues en este caso podemos serlo para el fútbol, pero para lo que es evidente no cuesta nada ir de la mano y construir juntos eh, un futuro que nos va a beneficiar a todos. Nosotros a las anteriores reflexiones le hemos dado un baño de visión empresarial. Es verdad que eso también nos ha diferenciado. Desde hace muchos años ya hemos planteado que las cooperativas tenemos que ser empresas, funcionar como empresas. La parte de ONGs o la parte de que a veces hemos tenido es fantástica si primero eres empresa, porque si no generas recursos suficientes no hay ninguna entidad que se consolide y, por tanto, al final eh, lo que necesitamos es consolidar, generar supervivencia y, a partir de ahí, desarrollar el resto de proyectos. Le hemos dado también un barniz de responsabilidad social y eso sí que es algo común a las cooperativas y eso es algo que yo creo que debemos reivindicar y debemos ser conscientes y debemos lanzar con orgullo. El sentirnos miembros de cooperativas está implicando un, una percepción social muy diferente a... Al desarrollo que pueda hacer una, una sociedad o una empresa de, con otro carácter. En nuestro caso, pues lo vais viendo, hay también cierta perspectiva ideológica, ideológica en el mejor de los sentidos, es decir, que queremos ser agentes de la transformación y del cambio en nuestro territorio. Eso es lo que yo entiendo como tener una perspectiva ideológica. Eh, la percepción ideológica significa ser conscientes del momento en que uno vive, de la gente que lo rodea y de las ganas de transformar y de ayudar a mejorar el entorno en el que uno está. Y sin duda también, pues de esa pasión por el territorio. Que, que tenemos que es fundamental y que eso también es algo siempre consustancial a las cooperativas. ¿Eh? Somos las únicas empresas. O, sino las únicas, las que por raíz nunca nos vamos a deslocalizar. Eh, nosotros no nos vamos a ir a China, porque nuestro territorio está donde está y ahí tenemos que seguir. Vale, ese es el valor también de las cooperativas. Entonces, os decía que hemos dedicado mucho tiempo a reflexionar, a pensar sobre qué, cuál era nuestro papel, sobre lo que teníamos que hacer en el futuro. Nos hemos dotado de cierta visión estratégica. Eh, tener visión estratégica significa saber dónde estás, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus fortalezas y a partir de ahí diseñar el futuro que Consideras para tu entidad y para el territorio en el que estás. Yo creo que es algo que también es posible que en vuestros estudios, elementos de planificación estratégica hayáis visto. Eh, nos hemos ido incorporando de, de valores, evidentemente, como, como cooperativa. Bueno, lo podríamos hacer o no. En este caso, el valor de la, de la solidaridad, de la innovación, de la eficiencia, del compromiso con las personas, del compromiso con la tierra, de la cooperación, son valores que, bueno, tenemos en el día a día y que, si en algún día se nos olvida, pues tenemos allí un poco ya las indicaciones para que nos peguemos un coscorro y nos lo recordemos. Como veis, para nosotros eh, generar oportunidades eh, forma parte también de, 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 del esqueleto de, de nuestra actividad y ese es un planteamiento que el Consejo Rector desde hace mucho tiempo se ha planteado. Estamos siendo capaces de generar empleo directo, está muy bien, pero también estamos siendo capaces de generar autoempleo a partir de las actividades y de digamos de las vías de tren que la cooperativa está poniendo. La locomotora, los vagones ya le corresponde a cada uno como es normal, eso es lo que significa el emprendedurismo, esto, eso es lo que significa el autoempleo, pero al menos las vías si alguien quiere con nosotros las va a encontrar para desarrollar diferentes actividades económicas. También desde hace mucho tiempo Entendimos que cualquier cooperativa agraria y, en el fondo, cualquier empresa en un ámbito pequeñito, debíamos caminar cogidos de la mano de la diversificación. Diversificar significa, en términos eh, de mobiliario, que a una mesa, cuantas más patas le pongas, te va a ir mucho mejor en la vida. Si funciona solo con cuatro, si algún día una cojea... No os cuento lo que ocurre. Nosotros lo que hemos ido poniendo es cada vez a la mesa más patas, más patas, más patas, porque bueno, siempre puede fallar una, pero la pata eh, o la mesa y los que están bailando encima no se van a dar cuenta. Y es un poco uno de los objetivos desde hace mucho tiempo. A veces es verdad que eh, con el. ¿Cómo decirlo? Con el respaldo del socio y a veces no. O sea, en ocasiones la cooperativa quizás ha corrido mucho en esta búsqueda, como os decía, de diversificar, de generar oportunidades, de saber que en otros territorios ya se estaba haciendo y que era una cuestión de no llegar tarde. Eso es algo que también nos ha movido mucho en los últimos años. Y también, por la parte que os decía de una pers cierta perspectiva ideológica, nosotros aspiramos a alcanzar cierta soberanía financiera como entidad y para eso lo que estamos haciendo es generar bueno, pues flujos. De, de capital, flujos de dinero con nuestros socios. El socio le deja dinero a la cooperativa a cambio de un tipo de interés razonable. La cooperativa con eso pues, va invirtiendo, va haciendo, va desarrollando los procesos que quiere y a la cooperativa le sale más barato ese dinero que le presta el socio que si tiene que ir a una, financiera, una entidad financiera. En poco estamos buscando esos elementos, como os digo, de fortalecimiento de un territorio con los recursos que tiene el territorio. Y es una sin tener. Desde el punto de vista técnico no tenemos sección de crédito, porque la cooperativa en su momento no, no se dotó de ella, pero bueno, generas mecanismos financieros similares y que al final te dan esa independencia o esa libertad. Un elemento fundamental y que sí que os pediré que nunca olvidéis. Es que al final somos las personas eh, las que hacemos las cosas, para bien y para mal. Eh, no busquemos eh, respuestas en el cielo, ni ningún oráculo, ni en el pozo del café. Eh, no busquemos ahí las explicaciones a lo que ocurre en la vida. Eh. Somos las personas las que, con nuestro hacer o con nuestro no hacer, los que acabamos eh, creando y tejiendo la realidad. Y en nuestro caso lo hemos vivido de forma muy nítida. Eh, nosotros. Cuando alguien nos dice, uy, es que habéis tenido suerte, no habéis tenido suerte, no, no, aquí lo que ha habido es mucho esfuerzo de muchísima gente. En este caso, empezando por el Consejo Rector, que hubo un momento dado, en el año 2002-2004, que decidió rebelarse contra siempre igual, para qué, uy, total, si es que, uy, no sé dónde ha salido mal. Bueno, todo esto que os podéis imaginar que lo habéis oído tantas veces y que alguno de vosotros también dirá como nos pasa a todos que de vez en cuando estamos flojos y, y se nos escapan estas cosas la voluntad de las personas es una de las fórmulas de energía que no estarán documentadas pero más importantes que, que existen y si eso lo tenemos en cuenta tendremos mucho adelantado y después sí que ha sido muy importante gestionar bien eso también es verdad que a veces ha habido también experiencias donde ha habido ideas magníficas que si no se han gestionado bien, pues aquello ha acabado en, en el abismo en lugar de ir en la dirección adecuada. Por tanto, también es importante que, como profesionales, tengáis eso en cuenta, os rodeéis de los mejores equipos posibles y que al final ese binomio, voluntad y eficacia, sea el, el adecuado. Nosotros os traía simplemente esta, esta transparencia para constatar de una forma muy rápida ese cambio que es posible experimentar. Nosotros, en el año 90, nace la cooperativa de viver como Almazara, en el año 2002 es cuando empieza el proceso de cambio para intentar orientar hacia una cooperativa agrícola, ya no solo Almazara, sino que tuviéramos más cosas, y en los últimos años, en los últimos cuatro años, hemos dado el salto a intentar ser empresa agroalimentaria multifuncional. Simplemente os mostraba aquí algunos indicadores. El primero, cuando decimos masa social, es el número de socios. Y un poco hacíamos aquí esa comparación de dos, dos fotos fijas, ¿no? De 2001, un poco antes de que empezáramos a mover, hasta 2014-2015. El salto en socios es importante y eso siempre para nosotros es el principal indicador. Los que siguen después están muy bien, sobre todo el segundo que le sigue. Pero lo importante en cualquier cooperativa es, bueno, y al final sirve para algo, sirve para que más gente encuentre utilidad. En este caso lo estamos encontrando ahí. Una plantilla que ha evolucionado, en estos momentos somos ahora 37 personas que están trabajando en la cooperativa, en los, tres centros de trabajo, en los cuatro centros de trabajo que tenemos entre Viver, Altura y Almenara, y una facturación que, como veis, también ha crecido. La facturación eh, no es ni buena ni mala, sí que es verdad que, por lo que decíamos antes de que, el de, de que el tamaño importa, para algunas cosas te ayuda. Y, de hecho, tener más capacidad económica, más capacidad de hacer cosas, al final te permite, como después veremos, al final hacer más cosas en lo que es nuestro ADN, que es la actividad agraria y el darle soluciones a nuestros socios. Ese diversificar, ese poder hacer más cosas, ese que tener más capacidad económica, más músculo en todos los sentidos nos ha permitido que ahora pues podamos hacer más actividad agraria que nunca eh, con el aceite con las almendras con un secadero para que al socio le resulte muy cómodo eh, el cogerlas y olvidarse y tener la confianza en que se van a comercializar eh, adecuadamente en común con el resto de sus, de sus colegas con toda la iniciativa en los últimos años lo que hemos llamado el proyecto hortifrut que es producir y comercializar frutas y hortalizas de manera planificada lo que nosotros hacemos es decidir y llegar a acuerdos comerciales con qué hortalizas, cómo y cuándo las vamos a vender, y a partir de ahí le decimos al socio lo que tiene que producir. Es pues vale un poco cambiar algunas lógicas de funcionamiento. O las nueces, que también siendo un producto que tenemos en la comarca y de gran valor, nosotros aspiramos a que en los próximos años la comarca pueda ser un referente en toda la Comunidad Valenciana y en el, y en el Mediterráneo de producción de nueces, porque tenemos los, lo que os decía tenemos las condiciones climatológicas y dafológicas suficientes para poder desarrollarlo. Nosotros toda nuestra actividad la circunscribimos en tres ámbitos estratégicos que decimos. La actividad agraria, nuestra pelea es mejorar liquidaciones y generar nuevas oportunidades para los socios, por cultivos, por propia eh, generación de, de autoempleo. La diversificación, lo que buscamos es mayor rentabilidad de la cooperativa, es decir, que tenga capacidad económica sin tener que pedirle dinero al socio y que al mismo tiempo den servicios a la población. Eh, desarrollarnos por desarrollarnos no es nuestra motivación, tiene que ser alguna actividad económica que también le dé eh, sentido a la población local. Y después un elemento, como os digo, de visibilizar a nuestro socio, a la cooperativa, al territorio, que se oiga Alto Palancia. De hecho, nuestro logotipo lo veis, Cooperativa de Viver, pero nuestro subtítulo es Alto Palancia, porque es el territorio en el que estamos y del que nos sentimos parte. Os decía que os quería también comentar, antes de, de acabar... Dos o tres cosas que hemos hecho en materia de energías renovables, que puedan, que puedan servir como experiencia, que puedan servir como ideas, o que puedan servir también como constatación de, de algunas realidades. En el año 2009 montamos, eh, hicimos un, una gran transformación en la cooperativa, las, en las instalaciones hicimos varias ampliaciones de, de espacio físico y decidimos aprovechar para poner una cubierta solar, 40 kilovatios pico de, de potencia instalada. En aquellos años fue el, fue el momento final en el que aún era posible acceder a, a los mejores precios a todo el sistema de primas que después eh, se comentará. En, en nuestro caso en 2009 montamos una cubierta con 40 kilovatios de, de potencia que produce electricidad que la vendemos y que por esa venta pues eh, ingresamos eh, cierta cantidad anual. Se, se montó la caldera para la almazara y se, dec, se decidió utilizar eh, biomasa. En este caso, cáscara de almendra, que es la que seguimos utilizando desde aquel momento. Bueno, en la parte de producción de electricidad estamos en torno a unos 48.000 kilovatios hora anuales. Biomasa, pues unos 10.000 kilos de cáscara de almendra consumimos al año. Depende un poco de la campaña, evidentemente. Y después, otro aspecto que, un poco para que vierais esa inquietud permanente con el tema de, de las cuestiones energéticas en la cooperativa. Es el ensayo que estuvimos realizando desde 2009 a 2013, junto con el IBIA y otras cooperativas, sobre el potencial que tenía la comarca para la producción de cultivos energéticos. En este caso, lo que hicimos fue un diseño en toda la comunidad valenciana, en zonas de secano, zonas de regadío, zonas de litoral, zonas de interior, y evaluar el potencial agronómico de algunas especies herbáceas y de algunas especies leñosas que pudieran ser objeto de aprovechamiento para cultivo energético. Bueno, los datos en nuestro caso no fueron buenos, en el sentido de que en un secano de esta zona las especies que se exploraron no dieron pie a un potencial agronómico suficiente, y bueno, y como muchas veces pasa en la investigación, a veces. El decir que no ya es un resultado y saber que en algunas zonas producir ciertas cosas no tiene sentido ya es un resultado. Y bueno, y como parte final, y aquí ya con esto sí que ya acabo, para que vierais simplemente a lo que nos dedicamos y lo que estamos pensando hacer en el futuro. Eh, podríamos tener la tentación de decir, bueno, ya hemos llegado a un punto de, de actividad que ya está bien, de hecho los socios es lo que nos piden, ya está bien, quedaros quietos, ya hemos corrido bastante. Eh, lo que la sensación que siempre tenemos es que esto es como pedalear, que cuando dejas de pedalear en una bicicleta te caes. Pues un poco la visión que tenemos en la cooperativa es esa, que tenemos que seguir pedaleando. La actividad agraria, aceite, almendra, nuez, hortaliza servicios agrarios, eso es lo que hacemos. Y las reflexiones van hacia eh, quedarnos con mayor valor añadido de esa producción agraria. Conservas, transformación de frutos secos, eh, ver el tema de aromáticas, ver el tema de vino. con el socio gestionamos ayudas, tenemos telefonía, tenemos seguros, tenemos comercialización de electricidad, aportamos formación. Del punto de vista del territorio, estamos gestionando a otras entidades, a dos comunidades de regantes y a tres cooperativas de la zona alta de la comarca, intentando apoyar a otras asociaciones y, bueno, pues un poco planteándonos ver si hay masa para que nos planteemos con otras cooperativas más fuertes, pues alguna, algún planteamiento de colaboración más potente. Y en la parte de diversificación, que es donde más dinámicos podemos estar, pues tenemos una tiendas suministros, gasolinera, tres supermercados, charter la producción de energías renovables, la línea de oleoturismo. Eh, nos queremos plantear eh, cuestiones de ayudar a nuestros socios al cambio de modelo energético. Eh, lo que pasa es que ahí nos falta aún un poco de capacidad financiera para ayudarles con una línea muy sencilla. Eh, cambio de caldera de gasóleo a caldera de biomasa, que la cooperativa pueda aportar financiación a ese proceso y que la cooperativa se convierta en el suministrador del combustible a ese socio. Y después, eh, tema de biomasa, pues tenemos la dificultad de la logística, que también la habréis estudiado, con restos de de poda con plantaciones, a veces nos genera, cuando hemos hecho algún número, tenemos aún esa dificultad de, de, de solucionar la logística y de solucionar los números. En definitiva, eh, siempre nos gusta trasladar esta sensación. El futuro no, no es mañana, el futuro es hoy. Y lo que queráis que, vos, que sea vuestro futuro mañana, lo tenéis que empezar hoy. Como decía alguien por ahí, eh, el estado de ánimo es el futuro que nos espera. Así que mucho ánimo y mucha suerte. Gracias.